sin alcordanza un pueblo Nun tien futuro a la yarda Atiende Asturias, atiende Hola, soy Henry Belgueroso Pequeña estrella de internet Según Manfredo Álvarez Vamos a empezar Y es que esto y mucho Tuve que apuntar a, a, a una cosa Porque son tantas cosas Es que tengo en la cabeza Vamos a ver Parece ser Que uno que, que fue presidente de los, de los ricos, o sea, de los ricos, de los empresarios, ese pollo. Ah, perdón, 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 perdón. Quien te ve y quien te viva. Pues este pollo limpió y llevó. No, señor, hay que tener qué fianza ni qué mi macho. Devolver todo lo que robó y tener un mes a pan y agua. Nada más. Así que. Cuando las barbas de tu vecino veas quitar poles tuyos y remojar, ¿eh? De momento. Vamos a ver. El FEBE, de Pierre San Paisano. <coughs> Perdón, y que los nervios. Porque, vamos a ver, el FEBE, una empresa nacional, de pierre Paisano, que él también paga los Hay que pagar a esa gente, hombre. ¿Qué manía tienes de pagar en 30 y 90 días o no pagar? No, hay que pagar a la gente, me cago en mi macho. Porque los, los políticos en Asturias, que, bueno, lo, lo vuestro yo mucho, ¿eh? Ah, perdón. Voy a enseñaros algo muy importante. No sé si se verá bien en la cámara. Este paisano, este paisano, fue político aquí en Asturias. Tiene una calle en Gijón, copiar de él, listos, copiar de este paisano. Y el otro, Y el Gaspar García Laviana, que era cura, pero apartóse del, del, del tema y fue con los paisanos, a ayudarlos en su América. Esto sí que clama al cielo. Ese paisano algún día pues hablaré de él. No es que haya hablado mucho con él, pero hablé bastante con el paisano, con guanzo Vamos a ver. Los políticos asturianos, digáis lo que digáis, estáis llamados a estar juntos por lo de Asturias, por esto. Si no, a la larga el pueblo va a despertar y va a mandaros a trabajar que yo lo vuestro. ¿Cómo es posible que el presidente de una autonomía o un alcalde gane el triple de lo que ganaría él si trabajara en lo de él? Si sí, abogado, por ende, o, o, o médico, igual que los médicos. Vamos a ver, hombre. ¿Cómo pueden estar en huelga los médicos? Hay que hablar con ellos, a ver qué pasa. a ver, Oye, hay que arreglarse. Porque que esté gobernando en Asturias un partido llamado de izquierdas, yo no lo creo. Y un equipo de izquierdas, la hay. Más bien centrín hacia la izquierda. Y los míos, los míos son Izquierda Unida. ...que equivale a la izquierda, que tiene que ser más izquierda... ¿eh? ...protestar por más cosas, ayudar al probe... ...que a mí es la palabra, hay dos palabras que odio... ...una no la voy a decir porque van a llamarme xenófobo... ...y la otra ye, voy, a, voy a dejar esa parte... ...¿cómo es posible? hay que mirar por lo nuestro... Y dejamos de... De, de, de mariachis, de que tú más y yo menos. No, no, hay que... Vamos a ver, los médicos. No, no, aquí se... Ah, ahora de... la hostelería. Ya lo dije yo, la hostelería. Yo sé lo que quería que trabajar para un prove. Dios nos libre. Para... Yo conocí patrones muy buenos. Antonio Zalaya, Tutor Sifonero, Vino Zapico, gente comprensible, que hablaba, oiga, se gano poco. Y si podían, y tú, porque antes de pedir, hay que de, demostrar que traballes porque los chavales ahora van a, a pedir trabajo con esos pintes que van. ¿Eh? Y ya quieren ser oficiales. No, chaval, ponte ahí, coge la escoba y ponte a barrer. No, no, es que yo soy oficial. ¿Oficial de qué? En tu casa serás oficial. Pero aquí hay que demostrarlo. ¿Eh? Y tengo aquí tres cosas apuntadas que me dijeron. Yo, es que yo. En, en Gijón hay un concejal, que no voy a dar el nombre, que pues ya lo sabéis todos, en Gijón, que tiene cuatro trabayucos. Dieta en un banco, dieta en otro. Oiga, por favor, y usted hace llamar de izquierdas, eso no lo crees ni tú. Y no lo digo yo. Este día, en un canal en Asturiano, la alcaldesa hizo esa pregunta que usted dijera cuánto gana por ser eh, consejero de aquí y aquí. Ah, otra cosa. <laughs> oh, mi macho. Esto, esto ye, ye que para ir a mesiar y no echar ni gota. La televisión de Asturias que todos pagamos, que yo estoy agradecido, porque mi, mi, mi comportamiento bien, Tienen un consejo. Deben ser 14 o 12. Pero ¿para qué hay tantos? Ah, hay uno que llama el Juanín, que yo muy listo. Cuando estaba aquí, echaba de todos. Y ahora arribado <laughs> Por eso en la vida, uno y esclavo de sus palabras, Machi. Por eso en la vida yo, hay que andar como hay que andar. Yo sí, yo fui una alpargata, ya lo sé que lo fui. Pero oye, tiró nada Y no por disculparme, ¿eh? Pero yo nunca tuve preso. Sí, tuve preso en Gijón y no había por no ser chivato. ¿Eh? Por, por no decir quién fue, quién no fue. Yo, 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 vivía, yo vivía en el taxi. Y armaron un lío. ¿Qué me dices a mí de los líos? Yo no lo vi nada. Y, no, si usted. Yo, ¿qué sé yo quién eres. Yo llevé, los pagaron y me dije, hasta luego, Lucas. Pero a lo que voy. Yo quiero que todo el mundo viva bien. Yo no tengo enemigos. Me puedes caer bien o puedes caer mal. Pero yo no tengo enemigos. Porque no los quiero. ¿Para qué quiero yo amigos? Quiero amigos. Y luego, jole, esto yo tengo que mirar por qué. Y es que ando saltando, no, yo no salto. Yo blinco. Yo, ver que te, estoy en huelges. Ah, lo de hacer alias. Esto sí que clama al cielo. Que, pedir que ganen menos y que trabajen más. Pero ¿qué estamos? En la época de la esclavitud, que siga viéndola, la explotación del hombre por el hombre. aquí, Mientras que yo gane, lo más... no, vamos a ser como es debido. ¿no? Si tú ganes ahí, eh, concejalín de ojijón, ganes X, reparte algo con los demás. ¿no? Reparte algo. Que la conciencia a veces te pega puñetazos. Yo duermo tranquilo porque no hago mal a nadie queriendo. yo Hay gente que me dice, no, pues, hay cosas que no se puede decir en televisión. No, porque no se pueden decir. Porque está a la, la orden del día, tenéis que se dice a nivel nacional. Yo no sé cómo veis a esos canales. Si no para nada, nada más que para comete la cabeza. Hay otros programas muy, muy guapos. Yo no digo esos documentales que decimos de, de la de paisaje, nada. Y así no lo digo yo. yo hay otros programas curiosos de Ríes, aquí de las Asturias, que hielo nuestro. Tenemos que hacer consumición de lo nuestro. Si queremos lo nuestro, porque si no lo queremos, porque tiene Asturias está dispuesta, valga, ya lo voy a decir otra vez, valga la redundancia, a hacer publicidad de lo nuestro. Venir a Asturias, ahora que me veis en YouTube, venir a Asturias. Claro, ahora marchen Asturias, los, esos chavales, que hay una juventud ahora, que están dejando a la mi época mal. Porque en la mi época parece que son tochoritos. <laughs> no, no entiendo. Hay chavales con estudios preparados y tienen que emigrar. Que emigrar como hace 60 años eh, en Alemania. Pero donde, donde va un asturiano, español también, o un español, fuera ...es Eh, sí, si, deja huella, eh. Claro, si va gente como yo, no, yo soy bastante vago. Siempre lo fui vago. ¿Por qué yo es vago? Porque trabajaba en lo que me gustaba. Pues yo probé casi todo, bien entendido, lo de probar. Pico y pala, no me interesa. No, nunca eh, estuve de, de frutero, no me interesa que madrugar más que mi madre y, y, y nada. Hasta que encontré lo que me gustaba, que era taxista. Que ahora ya, tanto como me gustaba la noche, tanto la odio, porque la noche ahora ya, ya me cuente que no había nada. Y yo digo siempre a la juventud, ya lo digo en YouTube, cuidados. Juega, claro que tienes que decir, juega, Yo soy un joven, pero el porri no, que soy malo y el pinchase tampoco. Hacer el amor, eso sí. Y, y diviértete. Pero con, eh, hay, 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 ahora hay, siempre hay algún penco, ¿no? Que algún boborolo, que, 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 Pero son cuatro, mete el ruido cuatro nada más. Lo demás, la, la gravina, bien. Y no mete la pata. Yo os comprendo. Yo, la juventud... Giro, a lo maior e mayor y nunca fue joven. <laughs> claro, porque, ¿por qué? Pasaron la guerra, eh, analfabetos, que es lo que quieren los ricos. Porque, ojo, tiene que haber ricos y proves, pero no trates diferencias, ¿eh? No, es a diferencia abismal. Y igual que, el, claro, el salto, claro, pues no voy a saltar no la hostelería. Hay que pagar mejor. No hay todo para el saco que, y hablar con ellos. Y da ellos de comer. Que hay sitios que de tal hora a tal hora y luego no, no comen ni allí. Y hay un amigo mío, no voy a decir el sitio porque por lo perjudicado, sale a las 4 de la tarde, tiene que ir para casa a comer, luego va a las 7, sin vergüenzas. Sois unos sinvergüenzas. Tienes un empleado, ¿Qué te marcha de ahí un platín de comida para que siga el trabajo? Tenerlo contento! Porque a la gente trabajadora hay que tenerla contenta. Y al que vale, vale, al que no. ¡Eh, usted, esto y así, y así, y así! ¿eh? Si no, puerta. Claro que sí, pero, pero vamos a ver. pero Tan difícil y ¿eh, hombre. Estamos en el siglo XXI, y yo cuando era más joven diría, ah, cuando yo sea mayor, esto será una balsa de aceite! Entonces... Estamos peor que antes. Mucho peor, y no digo más cosas porque aquí hay una costumbre muy guapa. Por, por, no sé qué, xenófobo. No sé qué, facha. Pero vamos a ver, si yo aquí mañana pongo, aquí un poco la bandera de España, aquí molesta, yo no soy facha. Y no tengo nada en contra de los fachas de ahora, porque fachas eran los de antes, ahora, y izquierda y derecha, y mucho burgués, que no sé, esos bancos que quisieron empatar. Venga, lleva perros para allá, que ya lo pagarás. Y claro, ahora viene maldades. ¿Y que no paga? Nosotros. Primero, es, vacaciones, vacaciones. Vamos a ver, vamos. A ver. Y es que yo. Es que yo pongo mis malas. Primero, tenemos que conocer lo nuestro, Asturias. Y luego, conocemos lo que fuera. ¿Qué pinto yo en Egipto? Hombre, en es Egipto que sí, pero es muy bien, es que muy, están muy curiosos, pero. ¿Qué me importan miles de pirámides, ni nada de esas cosas? Hombre, el que guste museos, hay museos en Madrid, y aquí en Asturias, museos, vale. Así aquí hay de todo. Somos una provincia, una autonomía, pequeña, pero muy salerosa. Aquí hay de todo. Actores, cantantes, químicos, abogados, de todo. Farmacéuticos. Hay un chaval que lleva de helada, me parece que se llama Castaño. No sé cómo se llama eso, que suma y. ¿Sabes quién? Quiero uno más fuera de, de, de España que en España. ¡Qué listos somos, chicos! Yo mejor lo de fuera, ¡no! Yo mejor lo de aquí. Esto es lo bueno, de aquí. ¿Por qué lo de fuera? de fuera, el que viene aquí, viene a trabajar. Y cuando ve la tarde sin perruques, marcha para allá. No, aquí. Y el que venga aquí, A acostumbrarse a lo nuestro. No nosotros Non, no, usted viene aquí, tiene que emprender el castellano y un poco de, de, de asturiano. Que Asturias yo me encanta, no hablo más asturiano porque no lo sé, pero me encanta hablar asturiano. Hombre, hay palabras que no me gusten del asturiano. Falar, yo sé falar, suena media tracaosa. Otro de otras provincias y y hay cosas que no me gusten, pero adoro Asturias. Y ahora, que estaría aquí esta mañana por la mañana. <laughs> no, no, esto, no lo puedo decir. Chaval, no me digas esto más. Pero que, es que yo voy a estar aquí hasta que me echen. Y voy a, ser, a, a decir siempre lo mismo. En contra de las huelgas. En contra, esto puede arreglarse. Y, y tiene que arreglarse. Y, 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 si pudiera, y si pudiera haber 30 consejeros, mejor que 45, porque. Y luego no mucho coche oficial, claro. A ver, coches oficiales, ¿qué haces con, lo, con la gente empleada? Hay que arreglarse. A ver cómo se arregla. Yo voy a daros un pequeño consejo, que ya es muy fácil. yo sabe, Muchos saben, y ya lo dije por en YouTube, que se ve en todo el mundo. Yo tengo ya. El menú para Navidad y Año Nuevo. Que yo paso de Navidad y Año Nuevo. Yo a mí, avante y poco a poco. Un poco de sopa de marisco, de marisco. el que me hace una mujer en casa, que llena fenómeno. Un, una regina de carne asturiana. Un choricín asturiano. Patatas fritas y, y el huevín de. Eso de, esos de que tengo ahí una vecina, unos, unos huevos. Y detrás un poco de queso. Claro, el queso es tuyano, pero pero y, y, y algo caro... hay bueno, hay que arreglarse. A mí, esas cosas, esas cosas que te dicen de merluces y no sé qué, y luego oye más caro. ¡Cómelo tú! Yo como lo, lo básico de siempre. Y, así. y esto, esto, voy estar, estoy gordo porque como bien. Y no como ...aparagates como muchos. Patatines frites. Pavo, bien cuidado, y hay que cuidarse, porque si no te cuides, vas para allá, aquí, tranquilo. Y yo ya bebí bastante, a veces, millones, eres... eso es un tema que no se puede tocar. Ahora vamos a hablar un poco del Sporting. El Sporting me trae loco, loco, porque mira, Asturias ahora está bien, en la es mía, como anda, el Oviedo vino un señor ahí a inyectar vale vi todo bien pero el sporting señor entrenador del sporting juegueme con extremos que tengo usted un extremo ahí mendy que aparte que sea amigo mío y aparte si está usted perdiendo la oportunidad de un gran extremo que además puede jugar por la izquierda y por la derecha en la cara está poniendo ahí no ya sé, amiguín. a mí te has equivocado y luego sí poneros a caldo eh. Este día ya riñiste, muy bien hecho. Que no se rían de ti. Que ganes un buen sueldo, Jolín. Yo tengo aquí a mis niños, a lo mejor ahora. Igual se enfaden conmigo porque se enfaden. Hay que trabajar, chicos. Y yo fuera yo, yo fuera yo. A las ocho aquí. Trabajar, a comer, y aquí otra vez por la tarde, como el, el lo que está trabajando, ...si ganas más que, que lo que trabaja, y, y sin oficio ni beneficio. No, no, no. Hay que trabajar. Y trabajando. Todo va bien, así que el Sporting, claro, tenéis una suerte que tenéis un presidente que es un fenómeno. ...que cuidado! Cuando se cabrea también también la arma, ¿eh? así que ya lo sabéis. Y llevamos bien todos, hombre. Eso ya lo dice, ya lo dijo alguien antes que yo. Pero a mí lo de lo de Gaspar García Laviana y el Paisanín, eso es lo que hay. Cuidaos mucho y si Dios quiere para la próxima semana, más y mejor. Hasta luego, En Encina el tan pueblo, no tiene futuro a la yarda. Atiende Asturias a ti.